En resumidas cuentas, Digimon Tree es el Ícaro de Digimon. Aspiró a volar tan alto y en cierto punto se estrelló estrepitosamente contra el suelo. Brindemos contexto, porque a ustedes les encanta el contexto. A principios del 2014 se empezó a anunciar que por motivos del aniversario de Digimon, se realizaría una producción enfocada a rendirle tributo a la primera serie de Digimon, y esta constaría de 6 producciones a modo de ovas, divididos en especiales de entre 4 y 5 episodios cada uno, y se centrarían en la vida de los protagonistas tras los eventos de Adventure 02. De más está decir que esta serie surgió en pleno apogeo de la sobreexplotación de las series de infancia que nos viene azotando hasta el día de hoy. La cosa es que esta propuesta desde el inicio tuvo sus tropezones, ya que los primeros artes promocionales, más que despertar expectativa por la serie, causaron un gran escepticismo, ya que los diseños de los protagonistas diferían bastante de su estilo original, y no es por defender aquel estilo que era bastante malo y con una calidad sumamente inestable, pero el diseño actual era sumamente genérico, al punto de no transmitirte absolutamente nada. Es más, los fans han dado a notar con leves cambios cómo dichos diseños mejorarían bastante. Pero bueno, se fueron estrenando trailers, se mostraron a los Digimons y empezamos a escuchar la nueva versión de Butterfly, y es innegable que esto despertó el interés en todos, sean fans o no de Digimon. Si viste la primera serie, el interés se despierta. En un inicio, no se sabe de qué va a ir esta nueva serie, en qué consistirá, y mucho menos cuál será el enemigo a vencer, lo cual despertaba la expectativa y la teorización. Desde un inicio se anticipó que estas ovas tendrían una separación de entre 4 y hasta 6 meses entre ova y ova, por lo que este proyecto estaba pensado para tener una duración sumamente larga, casi de 3 años para ser específico. Incluso hubo otra producción de Digimon en paralelo con Universe, lo cual lamentablemente llevó a la absurda comparación de producciones. Para más información, ver mi defensa de Digimon Universe. Ahora, analicemos esto en frío. Hablamos de producciones de entre 4 y 5 capítulos con una separación de hasta 6 meses entre una y otra. Normalmente en estos casos, y para el presupuesto con el que se contaba, estamos hablando de trabajos que se suponen debe tener una preproducción sumamente grande. El resultado, pues en mi opinión, como dije al inicio del video, Digimon Tree es el mito de Ícaro. Arrancó bien, con buenas expectativas, fue cultivando una problemática interesante a lo largo de sus primeras ovas, pero llegado a cierto punto, el proyecto parece como que perdió interés en sí mismo, y trataron de finalizarlo de la manera más rápida e implacentera posible, es decir, se elevó, agarró altura, y después se estrelló irremediablemente. ¿No me creen? Pues analicemos las ovas. Antes que nada les explicaré un poco el formato que van a tener estas ovas. Como bien saben, Digimon es una serie shonen del subgénero de monstruos, categoría que comparte con muchas otras series, pero Digimon Try tiene como objetivo el público que una vez miró Adventure, es decir, adultos jóvenes hoy en día, por lo que la serie tendría esto presente e intentaría fomentar problemáticas o conflictos más adultos. Es por esta razón que las ovas tendrían una distribución de 2 o hasta 3 episodios de interacciones, desarrollo de personajes y conflictos emocionales, dejando solamente 1 o 2 capítulos centrados en la acción. ¿Por qué digo esto? Si no viste Digimon Tree y lo quieres ver, prepárate para ver conversaciones. Muchas conversaciones. Pues bien, comencemos con la primera ova, Reunión. Se nos plantea un escenario raro. La ova comienza con los protagonistas de 02 siendo derrotados. ¿Ok? Esto llama la atención. Lo que no sabíamos es que esto era una jugada para sacar a estos personajes de la ecuación y por lo tanto de la trama. Se nos presenta a nuestros protagonistas cómo van llevando su vida cotidiana sin los Digimons y cómo cada uno empieza a plantearse qué hacer con su futuro, y vemos que ellos aún guardan amistad entre ellos y sus personalidades se mantienen igual a como se les recordaba. Inclusive se plantea el aspecto de cómo madurarían estos personajes al ser conscientes de que ya no son niños. Este punto aquí es muy interesante, ya que la primera ova se maneja un poco el conflicto interno de toda persona que tiene que vivir cuando se da cuenta de que ya deja de ser un niño o un adolescente y hay que empezar a prepararse para una vida adulta, y por más que uno no quiera, sus hábitos, sus costumbres y sus responsabilidades
cambian, generando ese pequeño pensamiento de no querer madurar, de seguir siendo joven. Al mismo tiempo, extraños eventos empiezan a suceder. El Digimundo nuevamente está convergiendo con el mundo humano y se empiezan a reportar apariciones de Digimons. Aquí vale destacar un elemento: la sociedad ya ha presenciado mínimo 2 veces acontecimientos con los Digimons, por lo que aquí se presenta un escenario que no tiene sentido, ya que la humanidad reacciona como si nunca hubiese visto a los Digimons, generando otras incongruencias que más adelante detallaremos. No es sino hasta que el conflicto tiene contacto con los protagonistas, cuando los mismos se vuelven a reunir con sus compañeros Digimons, y aquí presenciamos nuevas secuencias evolutivas, las cuales en mi opinión me encantan, y se siente esa atmósfera de shonen que tanto amábamos de Digimon. Lo que yo tengo un serio problema con todas las ovas: por más detalle que tengan los dibujos, en cada ova se encargan de hacer los combates lo más desenfocados posibles, cosa que en medio del bardo, entre luchas y explosiones, no se ve un carajo, y el problema solo crece más adelante. Tras los protagonistas volverse a reunir con sus Digimons, se producen escenas muy lindas y podemos presenciar en Tai la problemática que dije antes. Tai tiene problemas y miedos al ver los daños causados por el combate. Vidas corren peligro. Esto no es un juego. Los Digimons son peligrosos. Esta problemática es interesante porque, como dije, se forma un paralelismo. Cuando eran niños no les importaba. ¿A qué niño le importaba lo que ocurría a su alrededor tras sus acciones? Pero al ir madurando, sabemos que nuestros actos tienen consecuencias e incluso se podría formar un paralelismo con la audiencia. Somos adultos de más de 20 años viendo una serie de monos chinos. O sea, disimuladamente, en esta primera ova se nos da un pequeño cachetazo de realidad. Pero bueno, conforme avanza la ova, aparecen algunos personajes misteriosos y una chica la cual también tiene un Digivice, la cual es perseguida por Alphamon, un Digimon sumamente poderoso, el cual solo Omnimon apenas puede hacerle frente. Los que conocen el lore de Digimon saben cuán fuerte es este tipo y a su vez cuán nerfeado está en la serie. Pero no voy a entrar con esos tecnicismos. Durante esta pelea se siguen planteando las dudas y vacilaciones de Tai, las cuales chocan con la mentalidad de Matt, dando pie a un conflicto interesante, pero que eventualmente se terminó llevando de una manera muy mala, y después le explicaré el porqué. También de trasfondo aparece otro Digimon misterioso, Hackmon, del cual más adelante se nos revelará su rol. Y aquí termina la primera ova. Honestamente, esta es una de las mejores, ya que plantea problemáticas interesantes, tiene momentos emotivos y se manejó un buen balance entre los momentos quietos y la acción. La segunda ova, Determinación, empieza con la presentación formal de los nuevos protagonistas, Mei y Meikomon, y cómo estos fueron integrados al grupo al punto de realizar actividades juntos, y vemos como un aire de misterio se siembra sobre estos dos. A medida que avanza la segunda ova, notamos 2 elementos. Primero, la mentalidad de la sociedad hacia los Digimons es cada vez más de rechazo, generando pleitos entre los protagonistas, quienes protegen a sus compañeros, pero con ciertas dudas, principalmente en Tai, quien sigue en ese conflicto interno de las consecuencias de sus actos, y en Joe, quien está más enfocado en tratar de lograr cumplir sus metas para obtener un mejor porvenir. Algo que olvidé mencionar es que cada ova tendrá el enfoque en ciertos personajes, siendo la primera sobre Tai y Matt y la problemática que ya mencioné, y en este caso la ova girará en torno a Joe y Mimi. Joe tuvo un rol casi nulo en la primera ova, por lo que ya les dije, él trató de hacer caso omiso y enfocarse más en sí mismo y sus estudios, los cuales no estaban yendo muy bien, planteando más presión, y Gomamon, como compañero y amigo, se mantuvo al margen para poder ayudarlo. La segunda ova trata de marcar 2 caras opuestas de una moneda, sobre cuánto debe interferir una persona hasta que ésta termine afectando a los demás. Por un lado, Joe trata de mantenerse lo más alejado posible del conflicto, y por otro, Mimi trata de entrometerse lo más posible con la intención de ayudar a la gente para que deje de mirar mal a los Digimons. En esta ova aparece Leomon para advertir a los niños elegidos sobre los Digimons que están actuando raro, que estos están siendo infectados de alguna manera y están actuando de forma extraña, perdiendo el control y tornándose agresivos. Al mismo tiempo aparece otra figura extraña, el Digimon Kaiser, uno de los antagonistas de 02 y posteriormente aliado. Esto empezó a sembrar dudas sobre quién es y cuáles son sus intenciones, hasta que se produce un punto de quiebre donde secuestran a Meikomon. En este punto, los únicos que pueden ayudar son Gomamon, Togemon y Leomon, y aquí es donde se trata
trata de resolver las problemáticas de Minnie y Joe. Y siendo justo, la de Joe estuvo bien, o sea, es una valiosa lección. Está bien que te quieras enfocar en lograr un porvenir, pero ese no es motivo para que te aísles de tu entorno, en especial cuando hay gente que se preocupa por ti. Pero en cambio la de Mimi se sintió muy artificial, ya que Mimi siempre fue presentada como una malcriada, y aquí la lección fue que sigue siendo una malcriada, por eso te queremos. Como siempre, los extremos son malos, y en un giro inesperado terminan enfrentando a Imperial Dramón, el Digimon más fuerte de los de 02, y esto despierta dudas, y en otro giro inesperado, Gomamon y Togemon alcanzan la etapa Mega, algo que nunca pasó en el anime, pero gracias a los videojuegos, eso es algo que muchos conocían, y se produce un enfrentamiento entre Rosemon, Baikmon, Leomon contra Imperial Dramón modo luchador, al cual terminan venciendo. Más adelante hablaré de los Power Levels, si bien hay muchas inconsistencias aquí, no es donde se vuelven más evidentes. La OVA termina con un plot twist inesperado, Meikomon pierde el control, mata a Leomon y huye dejando a todos boquiabiertos. Es tan evidente lo de la muerte de Leomon que ya es como un chiste recurrente en cada serie. Pasando a la tercera OVA, Confesión. Esta es en mi opinión la cima del potencial de Digimon Tree, siendo en mi opinión la mejor de todas, no solo porque está centrada en TK e Izzy, mi personaje favorito, sino que es aquí donde el conflicto toma forma. Izzy, tras los eventos ocurridos, se obsesiona en tratar de hallar la fuente de todos los problemas, y decide tratar de proteger a los Digimons de que sufran la misma infección que afectó a Leomon y los demás. TK descubre que Patamon está infectado y decide llevárselo. Tras eso, se descubre que la causa de la infección, o mejor dicho, la fuente de la misma, es la propia Meikomon, y hay que tratar de detenerla para justamente encontrar una manera de remediar esta situación. En eso, Kari es controlada por Homeostasis, uno de los dioses del Digimundo. No voy a entrar en detalles con este personaje, ya que los que conocen el lore de Digimon saben quién es, y los que no, quédense simplemente con que es un dios que busca el equilibrio, nada más. Homeostasis le advierte a los Digimons que deben detener a Meikomon, de lo contrario, se produciría un reinicio del Digimundo para anular la infección que afecta a los Digimons. Esto no solo reviviría a los Digimons que murieron, sino que resetearía sus datos haciendo que todos pierdan sus recuerdos. Aquí se plantea un conflicto tangible, hay mucho que perder y las chances de detenerlo son muy bajas, y es donde los Digimons toman una de las decisiones más inesperadas. Estos se lo toman con calma y deciden pasar los últimos momentos para ellos con sus compañeros, sabiendo que eventualmente los olvidarían. Aquí se producen escenas bastante bonitas y refuerzan mucho el drama del conflicto. Finalmente Meikomon aparece y deben tratar de mandarla al Digimundo para evitar el reinicio. Meikomon evoluciona a Meikrakmon y esta se vuelve una amenaza, ya que ni 7 Digimons logran detenerla. Y es aquí donde Anchemon pierde el control y empieza a atacar a Anchewomon y los demás, mientras Metal Greymon lucha por tratar de frenar a Meikrakmon sin éxito. Es aquí donde Izzy le pide a Tentomon que trate de enviar a los Digimons a un área de respaldo donde pueden salvarse del reinicio, pero este no lo consigue. Tentomon, siendo consciente de que todos están infectados y que el reinicio no podrá evitarse, evoluciona a su etapa final para lograr detener a Meikrakmon y a sus amigos, quienes ya estaban infectados. En mi opinión, esta es una de las escenas más emocionales y cargadas de estas OVAs, ya que aquí todo literalmente se fue a la mierda. El Digimundo se reinició, no pudieron detener la infección y los Digimons perdieron sus recuerdos. Nada de lo que hicieron pudo evitarlo. La OVA termina con los niños elegidos volviendo al Digimundo en busca de sus compañeros. Pero cuando llegan, algo extraño ocurre. Alphamon se encuentra peleando con otro Digimon Mega, Jessmon, la evolución final de Hackmon para quienes no lo sepan. Y Meikomon no perdió sus recuerdos. Esta OVA dejó la barra muy alta, no solo estableció un conflicto, sino que el éxito de la serie como producción dependería en cómo planean resolver esto. Me refiero a que con esta OVA fue la cúspide de Digimon Tree. Un elemento que no mencioné es que en la tercera OVA se entiende mejor el por qué Digimon Tree tuvo esta distribución. El lanzar OVAs en packs de 4 o 5 episodios las hace más fáciles de digerir como entrega, ya que habiendo tantos capítulos de transición lenta y exposición, de haber tenido una emisión semanal, la misma habría tenido críticas muy severas al ser considerada aburrida. O sea, no me malentiendan,
entiendan, Trai ya tiene esas críticas encima, pero estas habrían sido mucho peores. Hasta ahora las tres primeras ovas tenían un desarrollo interesante, habían conflictos tangibles y la problemática presentada era interesante, y más porque tenemos un punto donde no se sabe cómo se resolverán todas estas problemáticas. Lamentablemente, a partir de aquí todo se viene abajo. Y aquí empieza la cuarta ova, Pérdida, esta vez centrado en Sora. Pero terminaré el video aquí para que no se haga tan largo. En la segunda parte analizaremos las tres últimas ovas y daré una reflexión final sobre esta serie. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo, recuerden, todo lo que sube, eventualmente debe bajar.